Muy buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches Buenas a noches, todos. Ingeniero. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a Buenas darle noches. seguimiento al curso. Provecho para los que comen y buena suerte porque a veces hay que esperar, ¿verdad? Un poco. El día de ahora vamos a tocar un tema que les va a permitir trabajar con serie de datos, ya sea del tipo numérico, del tipo fecha, y por ahí pues le vamos a agregar un plus para trabajar con datos del tipo alfabético, específicamente trabajar sobre correlativos o series de relleno con letras mayúsculas o letras minúsculas con el abecedario, ¿verdad? A, B, C, D, etcétera, etcétera. Entonces, para trabajar esta parte, existen muchas formas de poderlo realizar. Yo siempre les he venido mencionando de que Excel tiene alrededor de tres o cuatro formas de hacer las cosas y pues hoy no va a ser la excepción aprender más de alguna para poderlo desarrollar. Pero antes de iniciar, me gustaría ver cómo estamos con la plataforma, porque todavía existen por acá. Ya estamos próximos a terminar esta semana. Hoy arranca y se van a dar cuenta que ya de repente vamos a estar hablando del día viernes. Y, por ejemplo, en el caso de Yamilka y Ana Gloria, ya la finalizaron. Cindy, digamos que se encuentra al día. Cristian, casi un poco para llegar a lo que corresponde, que tendría que ser ya el inicio de el final de la segunda sección o el inicio de la tercera. Player 96 todavía no inicia. Bueno, inicia, pero de manera fraccionada. Don Atila tiene aquí una fracción, vean, traten de llegar siempre al 100%, al igual que Delmira. Y quizás Helen Stephanie, Lázaro Enrique, Mayra Patricia y Mónica son los que por el momento se encuentran un poquito retrasados. Permítanme, quiero ver quién anda por aquí. Un poquito retrasados. Y consideren este avance, este llamado de atención como una motivación para que no se vayan a atrasar. Muchas veces los diplomas dependen de los participantes que están pendientes para poder enviar su detalle, ¿verdad? No se sabe si lo van a continuar o no, aunque de manera diaria los chicos de atención al cliente le están dando seguimiento si se conectó y cuántos minutos se conectó y por qué no se conectó. Pero no está de más hacer el llamado para que puedan avanzar con esto. Muy bien. Hoy, como les decía, vamos a trabajar series de relleno, es decir, crear correlativos a nivel de filas o a nivel de columnas o a nivel de filas, donde pueda numerar para tener un correlativo. Nosotros cuando estamos en el ambiente Excel, pero en la parte, digamos, RAM, virtual, nube, como le quieran llamar, tenemos una forma de ubicarnos donde designamos, donde vemos las columnas con letra mayúscula y las filas con números naturales. Pero al momento de imprimir, necesitamos crearle correlativos para que cuando ya esté impreso, podernos guiar dentro de las filas que tenemos, especialmente cuando son documentos demasiado largos. Entonces, para eso se ocupan las series de relleno. Si ustedes han notado, cuando yo les mando tabla, siempre les mando una columna que dice número y ahí va un correlativo, porque esa columna nos sirve que cuando yo imprimo un documento y hay que, en un momento dado, referenciar alguna fila o algún dato, lo referenciamos con ese número de fila. Entonces creo que la mayoría estamos familiarizados con arrastrar o
o darle un doble clic a una serie de datos, como para que se pueda ir corriendo y por lo menos poder ir aumentar de uno en uno. En Excel hay que crear como una, crearle como la, o hacerle que identifique la secuencia para que cuando podamos arrastrarlo, logre identificar la secuencia del incremento y así pueda trabajarlo de esa manera, ¿verdad? De esa forma. Si lo incrementamos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, hay que darle como esa tendencia. Por ejemplo, ahorita voy a trabajar una tendencia acá en la celda B8. Voy a colocar el número 1 y mientras la tabla, por ejemplo, voy a abrir una hoja. Miren, si yo voy a tener estas tres columnas. Y como digamos que esta fuera mi tabla, la que está acá, la que está marcada en este color amarillo. Entonces, si la tabla está limpia, o sea, no comienza, todavía no tiene ningún dato, ni a la izquierda ni a la derecha, yo quiero llenar una serie de datos en el medio. Si yo le doy doble clic, no me va a correr. ¿Lo pueden ver? Yo le estoy dando doble clic en este puntito y no me va a correr. ¿Por qué no corre? Porque no encuentra ninguna referencia a la izquierda ni a la derecha como para que le dé una pauta de decir, de aquí hasta acá voy a correr el correlativo. Entonces lo que toca es arrastrarlo, ¿sí? Arrastrarlo. Pero aquí, como no le hemos dado una tendencia a Excel, lo que está haciendo nada más, la tendencia que está haciendo es reproducir nuevamente el 1. Bien, lo que quiero mostrar es que una vez tengamos un dato a la izquierda o a la derecha, dependiendo cómo lo tengamos, vean, voy a colocar aquí el 1 y ahora sí le voy a dar doble clic sobre este puntito que se mira aquí en la parte inferior derecha y al darle doble clic ya corre la relación numérica porque ya tiene como un patrón de decir. Tengo datos a la izquierda y voy a correr esa serie hasta la fila 19 o hasta la celda 19. Entonces, mientras tengamos en blanco la línea, tengamos en blanco la columna o los datos, no vamos a poder aplicar ese doble clic. ¿Me he explicado con esa parte? ¿Se ha logrado ver el doble clic? Muy bien. Entonces, aquí, si yo arrastro, siempre me va a quedar la tendencia de repetir el número 1. Pero aquí yo no le he dado, o sea, la tendencia que le he dado a esa columna es que reproduzca el número 1 en todas las celdas. En realidad no queremos eso, ¿verdad? Lo que queremos es que se vaya incrementando de uno en uno, de tal manera que aquí nos quede un correlativo del 1 hasta lo que tenga que llegar. Y para poder hacer eso, hacemos lo siguiente, ¿vean? Coloco 1 y coloco el 2. Aquí. Al seleccionarla, ¿sí? Al seleccionar estos dos valores, Excel está interpretando que cuando arrastre esa fila hacia abajo, tiene un incremento de una unidad. Pasa de 1 a 2. Entonces él comprende de que al siguiente fila le toca el 3, le toca el 4 y así sucesivamente. Vean, voy a tomar el puntito que está aquí con el mouse, lo arrastro. Y ahora sí, ya he podido crear una serie de relleno, un correlativo, una tendencia, donde se ha ido incrementando de uno en uno y poder hacer una serie de manera automatizada. Usted dirá, ¿verdad? O sea, esto lo va a ver bastante aplicativo cuando tenga una serie de números enormes, ¿verdad? O sea, tenga una base de datos enorme, solo le da 1, 2, doble clic y arrastra hacia abajo. Ahora sí puedo hacer el doble clic. Miren, le doy 1 y 2. Si selecciono del 1 al 2, y le doy doble clic al puntito, como ya tiene datos a la izquierda, él va a correr hasta la celda E25, va a correr hasta acá. Selecciono el 1 y 2 y le doy doble clic. Y ya me ha hecho un mismo correlativo con un incremento de una unidad
solamente con el doble clic. ¿Me he explicado con esto? Muy bien, a los que están practicando o los que han descargado la hoja, practiquen estas dos partes, por favor. Y mandan evidencia. A mí no me sale. Dime, Cristian. Yo hago eso así como usted, de poner primero el número 1 y luego el 2, y al arrastrarlo no me da el número correlativo siguiente, no, que sigue copiando el 2. O sea, tú haces esto y al arrastrarlo te sigue jalando el 2. Desde el 1 sería. O sea, tenés que seleccionar el 1 y el 2 para que crea, para que le pueda dar esa tendencia de un incremento. Ingeniero, o sea que solamente si selecciono, digamos, ya sea el 1 o el 2, no me va a hacer el incremento. Correcto, si solo seleccionas el 1, solo te va a arrastrar el 1, porque él está entendiendo que tú quieres reproducir todo el 1. Si jalas así, mira, si tú jalas solo el 2, te va a seguir creciendo, te va a seguir tirando sobre el 2. Pero si jalas, seleccionas 1 y 2, ahí sí te lo va a incrementar. ¿Lo vistes? Sí, okay, gracias. Bien. Gracias, ingeniero, ya fue. Muy bien. Bien, por acá han mandado unas evidencias. Por el momento, Mónica, Eduardo y Marilú Ayala. Bien, continuemos. Veamos la siguiente forma de poder crear rellenos. Miren, vamos a agregar. Vamos a agregar aquí una fila, ¿verdad? Vamos a agregar una fila y le voy a poner aquí relleno con doble clic. Tengo que modificar esto un poco. Sí, aquí le vamos a poner relleno con comando. Y aquí relleno con doble clic. Porque les decía que para poder utilizar o aprovecharnos del doble clic, tienen que haber datos a un costado o a la derecha para que se le pueda, para que pueda tener una tendencia también Excel, ¿verdad? Veamos relleno con forma, con formato. Vean, cada vez que nosotros arrastramos una serie, por ejemplo, aquí solamente le voy a dar, como ya existen datos aquí, ya puedo utilizar el doble clic. Ya no necesito, o ya sea que lo arrastre o con doble clic, siempre voy a llegar a lo mismo. Entonces aquí, vean, le doy doble clic. Y si ustedes notan, me aparece este como submenú o comando. Se llama opciones de autorrelleno. Entonces, ¿qué sucede? Le doy clic. Y acá me aparecen una serie de opciones, que entre la que más me interesa viene dada por la que dice serie de relleno. Le doy clic a la serie de relleno y, como pueden ver, él ya me ha logrado cambiar o me ha creado, mejor dicho, un correlativo de 1 a 18. ¿Se logró ver? ¿Lo lograron ver? Repito, lo voy a repetir. Le doy arrastrar o doble clic. Me aparece este botón que está aquí y le doy serie de relleno. Y ya lo puedo colocar con un correlativo, por lo menos hasta ahí tengo hasta el 18. ¿Todo bien, Elsie? Bien. Una Póngala. pregunta, ¿me puedes explicar? Buenas noches.
¿Me puede explicar cómo fue que agregó la otra columna? Ah, muy bien. Solo le doy clic aquí, mira, en la columna D, y le doy clic derecho y le digo insertar. ¿Lo lograste ver? Gracias, ya estuvo. Gracias. Vean, entonces trabajémoslo aquí, miren, esta serie de relleno, trabajémoslo acá. Lo voy a colocar aquí en el cuadrito de abajo, lo arrastro y ya lo puedo hacer a nivel de fila. Si le doy clic al cuadrito que aparece acá, si ustedes notan, tengo otras series de relleno, formato solo dice y rellenar sin formato. Aquí se elimina porque sucede lo siguiente, vean, para que se pueda ver mejor la aplicación. Para que se vea después mejor la aplicación. Aquí solo lo voy a arrastrar y lo voy a jalar para que se pueda ver que también se puede hacer en fila. Le doy serie de relleno. De aquí me ha quedado del 1 al 11. Pero imaginémonos que yo tengo un número y lo tengo con una serie de relleno de este, con este fondo, con este relleno al fondo de la celda. Entonces, lo arrastro y comienzo a interactuar. Vean, si le digo rellenar formatos solos, me borra la serie de números y me deja el formato. Si le doy rellenar sin formato, me deja el valor con 1, me quita el fondo, ¿verdad? Y luego le digo serie de relleno. Y aquí puedo trabajar con estas dos partes, vean. Según lo que vaya necesitando, así lo voy a ir trabajando. ¿Lo logran ver? Practiquémoslo rapidito. Una pregunta, ingeniero. Dime. Estaba viendo que cuando usted hace la serie de relleno en columnas, al aplicar doble clic, automáticamente hace el relleno hacia abajo. Sí. ¿Es lo mismo en la serie de rellenos en la forma horizontal? Fíjate que no, porque ese doble clic solo sirve para la columna. Entonces siempre tendría que arrastrarlo cuando se quiera hacer en forma horizontal. Sí, muy buena pregunta, sí, correcto. Muy okay, buena gracias. Pregunta, correcto. Mónica, ¿todo bien? La veo triste, Mónica, ¿no? Es por la cena. Bien. Stephanie está concentrada. Por lo menos le saco la sonrisa, porque se ponen bien serios a veces. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Vean, luego tenemos una serie de relleno que para mí es la más, la más efectiva en todo caso, ¿sí? Más efectiva, más eficiente, y es la que yo mejor recomiendo. Es trabajar una serie de relleno por medio de una fórmula. ¿Cómo lo voy a hacer? Le coloco el 1 y luego coloco una fórmula sencilla que sería el valor inicial, que es 1, más 1. Entonces se va a ir incrementando de 1 en 1, doble clic y tengo el mismo correlativo. Y aquí se me hace más fácil poder incrementar según la cantidad incremental. Por ejemplo, si lo quisiera incrementar de 4 en 4, ¿verdad? Perdón, de 3 en 3. Puedo poner en la fórmula el valor inicial más 3, porque lo voy a incrementar de 3 en 3. Lo arrastro o le doy doble clic si ya tengo un precedente y ya puedo tener un correlativo según el gusto o la necesidad que tenga. Si quiero incrementarlo en 1, en 2, en 3 o la cantidad que yo necesite en su momento llevar el control. ¿Lo han visto?
Me perdí un poquito ahí. ¿Será que lo puede volver a explicar? Con gusto. Le decía que una de las formas más eficientes de crear un serie de relleno es colocarle el valor inicial, si lo voy a incrementar de uno en uno, o el valor inicial es uno, luego creo, le doy el símbolo igual, recuerden que cuando le estamos dando el símbolo igual, estoy diciendo a Excel que voy a crear una fórmula o voy a llamar una función, le doy el dato inicial, que es el valor que está en la celda E8, más uno, para incrementarlo en una unidad, le doy doble clic y he llegado a la misma serie de relleno de esta parte. Pero si yo quisiera incrementarlo de 3 en 3, le doy más 3 y ahí va a ir incrementando doble clic de 3 en 3, ¿verdad? Aquí lo que me permite es poder incrementar según el valor que quiera ir aumentando. ¿Se logró ver hoy? Sí, muchas gracias. Bien, bien. Practiquemos estos tres datos que tenemos aquí por el momento. Tengo otra pregunta. Dime, dime. Al utilizar el relleno numérico con fórmula, ¿sí? Si yo voy a escribir en la columna de la par y le voy a hacer doble clic, ¿me va a leer la fórmula que tengo a la par o siempre me lo va a ir incrementando de uno en uno? ¿Cómo? Si tú tenés esta fórmula, lo vas a relacionar con el dato anterior en la misma columna. No te vas a ir con este. Ajá, pero digamos que yo quiero al que está a la par en el valor numérico, como le dijera, que me haga el relleno, ¿me lo haría en forma al que está a la par o que tiene ese incremento de 4, digamos así, o siempre me lo haría de más 1? No comprendo mucho, no. Digamos, por ejemplo, los datos que yo trabaje en esta columna solo van a estar relacionados entre ellos, ¿verdad? Por decirte algo. Este es el dato inicial. Yo aquí quiero comenzar con el 1. Entonces, cuando vaya a sumar, voy a sumar este dato que está aquí, si tú lo ves, es E8, que es este de aquí, más 1, o más 3 en este caso, que le he puesto ahí más 3, y lo arrastro. Entonces, le doy doble, ¿por qué le puedo dar doble clic? Porque aquí ya existe un precedente de que hay datos. Si no tuviera datos ahí, no le pudiera dar doble clic, sino que lo tendría que arrastrar. No sé si por ahí va tu pregunta, porque si tú haces esto más 1 o más 3, llegarías al mismo resultado. Quiero ver qué está sumando. Llegarías a un conflicto, perdón, porque se está yendo por estos valores de aquí. Y tú necesitas que se vaya como, no sé si se recuerdan cuando veían estadística, lo que era la frecuencia acumulada. O sea, sumo este más 3, este que está aquí más 3, este 7 más 3, y así voy generando como una frecuencia acumulada. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, correcto, sí, así es. Muy bien. Entonces no tratemos de relacionarlo con otra fila ni con otra columna porque nos va a dar un margen de error. ¿Todo bien hasta aquí? Una consulta. Si en lugar yo tuviera, por ejemplo, en donde están los datos numéricos, ¿verdad? Sí. Tuviera fecha. Y de ahí quisiera, ¿se puede hacer lo mismo cambiar así, con el doble clic a donde voy a llevar números? O sea, correlativo, digamos. ¿Siempre con fecha? No. Si en la primera columna, por lo menos en el B, ¿verdad? En la columna B, yo tengo fechas, donde Ajá. dice relleno numérico, tuviese fechas, y en la columna C, tuviese número correlativo, por decirlo así. ¿Podría hacer doble clic ahí? Sí, puedes. Por ejemplo, podemos probar acá, mira. Voy a poner una fecha. Hoy es 25, ¿verdad? Y arrastro. Aquí no le puedo dar doble clic. Entonces, si arrastro, y acá pongo 1, y pongo 2, sí puede ser el correlativo. Porque lo que necesita Excel es sentir la presencia de la tendencia. ¿Cuál es la tendencia?
que los datos llegan hasta aquí. Por eso que no se pasa de aquí, mira. Entonces sí se puede, según lo que me estás preguntando. Sí, es que como hay unas tablas que estoy viendo y con las que trabajo, y no me lo cambia ese correlativo, pero están como filtradas. O sea, sí hay filtros en Ah, esas. claro. Primero eliminarle los filtros. Hay que eliminarle los filtros para poder hacer los cambios, por decirlo así. Digamos que para correrlo, porque lo que pasa es que en algunas versiones de Excel te corre, pero como está filtrada no lo puedes ver. Oh, ya. Entonces, Por eso no cambia. por eso que tú lo ves, no lo ves como ordenadito, ¿verdad? Una vez le quitas el Sí. filtro, pasan dos cosas a veces, o te queda el hueco, o se corre normal todo. Pero sí, los filtros son, por eso les decía, cuando trabajamos filtros, hagan una copia, porque desconfiguran los datos muchas veces. Entonces, quítale los filtros y ahí va a poder correr. Okay, gracias. Bien. Vamos a ver qué mandaron el WhatsApp. Bien, muy bien. Ok, veamos algo entonces. Si ustedes notaron, por el momento hemos hecho solo correlativos de números. Y ya medio les mostré ahí con el ejemplo que les estaba demostrando a Mónica, con fechas. Pero, ¿qué sucede si yo quiero poner un correlativo con letras mayúsculas o con letra minúscula con el abecedario? Pues no me lo permite, Excel no me lo permite, así de una manera directa, no me lo permite. Voy a poner un poco acá. Quiero que me participen en esta mini encuesta que voy a hacer. ¿Quiénes de ustedes conocen la tabla ANSI? ANSCII, o como la quieran pronunciar. ANSI o ANSCII. ¿Alguien la conoce? ¿Nobody? Ok. Entonces, la tabla ANSI, por ejemplo, me voy a ir a otra hoja. Si ustedes ven esta fecha para Excel es una máscara. Yo vengo insistiendo, miren, por más que le pongamos formato a los números, ¿verdad? Que le ponga dólares, que le ponga número, porcentaje, perdón, que le ponga número, para él es una máscara. Acá me sigue apareciendo el 1. Acá me sigue apareciendo porcentaje, pero cuando ya lo transformo o lo multiplico, lo transforma a punto 2, a punto 3, y acá me sigue apareciendo 3. Entonces, esto es una máscara. La fecha es una máscara. ¿Por qué? Porque si esta fecha yo le pongo formato número y le quito los decimales, me está diciendo que la fecha de hoy es el número 45.194 para Excel. Entonces, Excel, ese número lo agarra y lo transforma en ceros y uno para que la memoria no se haga tan inmensa, ¿verdad? Los programadores sabrán. Entonces hay un código ANSCII, acá se los coloco, si no ustedes copian ahí en San Google, ¿verdad? Código ANSCII. Y lo que me dice esta tabla es que por cada número tiene asignado una letra, un símbolo o alguna función. Pero más que todo lo que nos interesa son el número relacionado a una letra. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que dice, no puedo sacar la arroba. Ah, dale, tener presionado la tecla Alt y digitar 64 en el valor numérico. Así obtengo la arroba. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Le doy en mi teclado, le doy Alt, digito 64 y ya la puedo capturar. Entonces así funciona toda la tabla. Miren, aquí está. ¿Ve? Para sacar la arroba me dice presiona Alt. ¿Sí? Presiona Alt. Acá está, miren. Presiona Alt. Y digitas el 64. Y vas a obtener la arroba. Entonces lo mismo ocurre acá. Le voy a colocar un número, 65, 66, 67, me va a dar los caracteres en mayúscula, las letras, ¿verdad? Y del 97 hacia adelante me va a dar las letras o el alfabeto en minúscula, por si yo quiero hacer un correlativo de ese tipo. Entonces, para poderlo hacer así, nos vamos a apoyar de una función que se llama char,
o se llama carácter, o sea, lo pueden encontrar en algunas versiones como car, en otras lo pueden encontrar como carácter, y nada más sería de crear. Por ejemplo, si lo quiero crear como mayúscula, sabemos que comienza con la letra, con el número 65, hago una serie de rellenos para que se incremente de uno en uno por medio de una fórmula, le doy doble clic y llego al 82. Entonces, para hacer un correlativo con mayúsculas, le doy igual, car. Quiero ver si existe en mi máquina, también existe la función carácter, miren, car. Quiero ver si está car. Le doy el número. Entonces en mi máquina ya no existe la función cara, ya no existe, sino que es carácter. Y acá me está dando un correlativo en mayúsculo. Voy a ir a ver la minúscula, comienza con la 97. Hago una serie de relleno con fórmula y le coloco carácter. La envuelvo en paréntesis y me está dando el correlativo en minúscula. Y ya tengo minúscula y mayúscula. Esto es algo que no se, con Excel así, con sus series de relleno, no se puede, ¿verdad? Solamente con función por el momento. ¿Me he explicado? Practiquemos eso. Practiquemos estos dos. Muy bien, ¿cómo vamos? Por aquí Natalie ya logró trabajar, pero estamos con los rellenos numéricos, ¿verdad? Trabajemos con carácter. Por aquí Luis envió, igual que Mónica. Perfecto. Chávez.
y Natalie. Ok. Avancemos, en todo caso, avancemos. Muy bien. Ahorita vamos a trabajar, ahorita ya trabajaríamos el relleno, pero con fechas, ¿sí? Con fechas, ¿bien? 25, el 9, el 23, le doy doble clic y acá me ha arrastrado la fecha. Le voy a dar fecha larga para que se pueda ver un punto que quiero trabajar, que aquí con darle doble clic me ha permitido hacer una serie sin darle una tendencia. Notaron ustedes que solo coloqué la fecha y me le dio una tendencia de irla incrementando de uno en uno. Se pasó del 26, 27, 28, 29. También la puedo hacer de la siguiente forma, vean. Acá donde dice fecha con fórmula, aquí yo puedo medir el incremento. Por ejemplo, puedo medir el incremento de 2 en 2. Perdón, voy a poner la fecha normal, la actual, 25 del 9 del 23. Lo puedo ir incrementando de 2 en 2. Ya se pasó al 27. Le doy doble clic. O vamos a ver acá. Y aquí se ha ido teniendo un incremento de 2 en 2. Excel sabe cuando llega un mes que tiene 30 días o que tiene 31 días, ¿verdad? Que tiene 31 días. Pero, por ejemplo, veamos, si yo le coloco 25 del 9 del 23. Y le voy a poner fecha larga para que lo puedan ver. Y le doy doble clic. También me habilita. Espérenme, le voy a dar doble clic acá. También me habilita el comando de aquí, miren. Entonces, le puedo decir. Veamos, por ejemplo, si le doy rellenar días, me hace la serie como que no, o sea, como que en algunas máquinas le va a aparecer a todo el lunes 25, 25, 25. Cuando le doy rellenar días, le va a poner un correlativo. También, si yo quisiera solo los días laborales, aquí dice, vean, días laborales de la semana, elimina, quita o se vuela, como lo quiera decir, todos los días de fines de semana, solo colocado la semana inglesa, de lunes a viernes. Y ha dejado o ha eliminado todos los sábados y domingos. ¿Lo han visto? Entonces, trabajen ahorita el correlativo, poniendo la fecha de hoy, le ponen fecha larga, le dan doble clic, luego la fecha de hoy, fecha larga, doble clic, y luego cuando lleguen acá lo colocan días laborales, y luego fecha larga, en la fecha de hoy, ¿verdad? Fecha larga, le suman uno o dos o tres, la tendencia que ustedes quieran, y a la última fila le dan doble clic para que vaya a incrementar. ¿Todo bien hasta acá? Perdido porque tuve, se me fue el internet y solo me quedé nada más en relleno numérico con fórmula, que la verdad no vi cómo hizo desde ahí, la verdad no he visto cómo fue que lo hizo, porque quedé totalmente perdido.
Relleno numérico con fórmula, desde aquí te has perdido. Sí, desde ahí ya no pude ver nada porque se me fue la señal. Vaya, te voy a subir rápido el video para que puedas ver esta parte y está atento a lo que estamos trabajando ahorita. Te voy a poner ahorita lo de la fecha. Te voy a repetir lo de la fecha y con el video cubrir esto, mira. Vaya. Porque sería repetirte toda la clase. Vaya, por ejemplo, te les decía que con la fecha, dijiste en la fecha actual, 25 del 9 del 23, luego se van aquí arriba y le ponen fecha larga y le dan doble clic. Y te va a generar el correlativo 25, 26, 27. Si te lo deja todo 25, le das clic aquí en donde dice rellenar días y te lo va a poner de un incremento de 1 en 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, gracias. Ahorita lo voy a intentar. Y así hiciera con lo mismo. Y con este, mira, con este es con fórmula, ¿vea? Solo poneme atención acá. Digitas nuevamente la fecha. Y acá pones el valor este, como era una serie de relleno, más 1. Y le das doble clic de la segunda fila, hacia abajo. Ya te va a ir incrementando de 1 en 1 porque le has puesto más 1. Ok, muchas gracias. Bien. Vean, también podemos hacer lo siguiente, miren, hacer un incremento, 25 del 9 del 23, le doy doble clic, luego me voy al comando y le digo que haga un incremento en meses. Como comencé con el 25 de septiembre, el incremento va a ser 25 de octubre, noviembre, diciembre y así sucesivamente, 25, 9, 11, 12, hasta llegar al año 2025, ¿verdad? El año 2025. También lo puedo hacer de esta forma. Me voy por años y está dando 25 del 2024, 25 hasta llegar al 2040, ¿verdad? Que ojalá que sigamos con vida para el 2040, porque tenemos que ver cuando lleguen a Marte, ¿verdad? Practiquen estas dos series que estamos ahí. Ya con bastón, pero el primero Dios estemos todavía. Perdón, el primero lo hizo con el año, el anterior. Con el mes, así, mira, aquí donde dice rellenar meses. Ah, en meses, ah, ok. Ajá, y el otro es con el año. Muy bien, Marilu. También los días de semana, miren, lunes, martes, y él me hace un correlativo por los días de semana.
Y aquí puedo rellenar solo días laborales. Por ejemplo, puedo escribir solo lunes. Le doy doble clic. Y aquí le digo solo días laborales de la semana. Ya me deja sin fines de semana. ¿Cuáles otras opciones? ¿Dónde está esto? Lo que pasa es que tú te has metido, Ana Gloria, si no me equivoco, te has metido al menú. Quiero ver dónde está este menú. Rellenar porque en la opción de abajo, la que le sale a usted, igual me salen otras opciones, no las que usted tiene. Esta no te sale. Ahí. No me salen esas. Quizás por la versión de Office que tengas, pero qué extraño. Formato solo, rellenar por formato y relleno rápido. Esas son las opciones que me salen ahí. ¿Cuáles son, perdón? Esas. Me sale copiar celda, rellenar formato solo, rellenar sin formato y relleno rápido. Sí, pero ¿estás hablando de números o de fechas? Y en la fecha, cuando quiero rellenar la fecha. No te sale días laborales, ni meses, ni años. Si no me sale nada de eso. Siempre y cuando sea número, o sea, en este formato de fecha. Sí, lo puse ese y ese sí me salió todo así, pero ya en los otros no lo puedo rellenar. Pero esa fecha que estoy seleccionando ahorita sí te salió. Esta sí, esa sí. Vale, pero en el día de semana En el día de semana no me sale. No, solo te va a salir no me días sale, laborales. solo me sale. Ha de No ser me la sale versión. bien. Ha de ser la versión entonces, porque. Sí, me imagino, por eso me quedé quieta, amor, porque no me sale nada. Sí, igual a mí no me sale tampoco esa opción. Para día lunes, martes y miércoles. Sí, para dejar solo los días laborales. Ah, qué extraño, pero quizás por la versión, pero aquí, bueno, en todo caso, ya andan ahí en la bolsa del conocimiento, en un Excel más avanzadito, prueben para salir de dudas. Sí. A mí no me parecía tan bien, pero me puse en la celda del lunes, le di doble clic al puntito y ya me apareció abajo Ok, las entonces opciones. sigan el procedimiento siguiente. Miren, según lo que me dice Marilú, voy a ocupar el razonamiento lógico. Le voy a decir lunes, le doy doble clic y ahí me tiene que habilitar eso. Prueben así. Va, está bien. O sea, pongan lunes, doble clic y ahí le tendría que aparecer como les está sugiriendo Mario. Lunes me copé a mí. Todo. Vaya, dale, Solo lunes. entonces ahora ponele rellenar días, este que está aquí, mira. A ver, que te lo va a transformar de lunes a domingo, si no me equivoco. No, me salen las mismas opciones. La celda, rellenar formato, solo, rellenar sin formato y relleno rápido. ¿Cuál, perdón, te Siempre me da? dan relleno. Me da copiar celdas, una. Ajá. Rellenar formato, solo dos. Rellenar sin formato, tres. Y relleno rápido, la E entre paréntesis. Esas son todas Dale las que me dan. relleno rápido, Y no me cambia nada, me queda lunes en todas las celdas siempre. okay. Pues puede hacer algo, mira, hace un truquito. Escribí lunes, martes y le das doble clic.
O sea, lunes, martes, y seleccionas lunes y martes y le das doble clic. Por lo menos para que te deje todos los días de semana. Ahí sí te cambió o no. No, me pone martes todo. Pero seleccionaste lunes y martes juntos. Ahorita. No solo martes, sino que... Y si no, no me deja. Así, mira, Ana. Bueno, digitas lunes y aquí martes, ¿verdad? Martes. Entonces, luego selecciona los dos y le das doble clic. Los dos juntos. Para que vea la tendencia que lo vas a incrementar de lunes a martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Al que no les deja ver la fecha, por ejemplo, si les aparece así, solo agranden la fila, miren. ¿Se recuerdan de los errores que veían? Los tipos de errores. ¿Recorrió? Lunes y martes me copia. Ok. No me funciona. En otra computadora veré si la practico. Bien. Miren, también así, miren, también podemos hacer una tendencia. Por ejemplo, yo quiero una tendencia donde tenga un correlativo de esta forma. A1, T1 y A1, ¿verdad? En algunos casos donde yo desarrollo algunas actividades, se le llaman tutorías y asesorías. Entonces, cuando programo toda la información, quiero que se vaya corriendo el número de T1 a T2, T3, T4 y así sucesivamente, porque son hasta 16, ¿verdad? Entonces no puedo estar digitando hasta las 16. Entonces le creo T1 a 1, selecciono los dos datos y le doy doble clic. Y si ustedes notan, me va a ir incrementando de uno en uno, solamente que aquí logran ver, me hace como un quiebre. Entonces tengo que revisarlo y de aquí para acá lo vuelvo a incrementar con T5 y A5, no sé si por algún comando, y ya luego tener un correlativo. Este se llama un correlativo personalizado, similar al que le he dado el lunes, martes, ¿verdad? Que en algunas máquinas quizás no funciona por la versión, pero aquí le he dado un correlativo personalizado donde va incrementando el número. O sea, tiene un carácter con un valor numérico. ¿Me expliqué con eso? Practiquemos eso. Cindy, ¿todo bien, Cindy? Buenas noches, es que entré tarde, me había quedado en lo de la primera parte, lo de la fecha, ya lo hice. Ok, muy bien. Con el video vamos a practicar. Vale, gracias. Cristian, ¿todo bien? Cris. A mí me deja hasta A4 y vuelve T1 otra vez. Y si vuelvo a seleccionar y a darle doble clic ahí, no me lo cambia. Sí, aquí donde está T1, Carlos, dale el correlativo que sigue, T5. Volvés a seleccionar estos dos y lo cambias. No sé por qué hace eso. Fíjate que no sé por qué lo hace. Pero... ¿lo lograste ver cómo lo cambié? Sí, ahorita voy a intentar nuevamente. Sí, sí me lo cambió. Perfecto. No sé en realidad por qué hace eso. Yo he estado buscando la forma, pero algún comando ha de confundir por ahí. Miren, por último, acá en la opción inicio, en el menú inicio,
Quiero ver si me recuerdo bien. Acá en... Está, permítame, se me escapa siempre. Acá, miren, donde dice, selecciono, ¿verdad? Donde dice edición, aquí, donde dice series o series, me aparece esta ventana. Entonces me dice, pero aquí tengo que tener un dato inicial, ¿verdad? Tengo que tener un dato inicial. Uno, selecciono, le doy series y le digo que lo quiero hacer un incremento en columna, ¿verdad? En la columna lineal, geométrica, cronológica y autorrellenada. Cronológica es para fecha, tal vez por aquí te funciona, Ana Gloria, y autorrellenar, él solo lo va a dar, él solo va a incrementar de uno en uno. Lineal significa que el incremento se lo voy a dar. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que va a incrementar de uno en uno. Y geométrico es como ir multiplicando el dato anterior. Por ejemplo, si le puse uno y lo digo que incremente en cinco, va a multiplicar cinco por una, cinco. En la siguiente celda va a multiplicar cinco por cinco y va a colocar 25. 25 por cinco, perdón, 25 por 25, 125. Así, como sacando los cuadrados de cada uno. Entonces le voy a poner lineal, que lo incremente de 5 en 5 y que llegue hasta un máximo número de 100. O sea, que cuando llegue a 100, que ya no calcule. Cuando llegue al número 100, no al correlativo. Cuando llegue al valor 100, no al número 100. ¿Sí? Y acá me ha hecho un incremento de 5 en 5. Ha llegado al 86. Si le sumo 5, pudo haber llegado al 91. Pero como ya no hay más espacio, ¿verdad? Como no lo ha corrido hasta aquí abajo, tenemos el incremento por medio de esa parte de series. Y si lo quiero hacer geométrico, le voy a decir que se incremente de 5 en 5 hasta 1125. Lo voy a poner solo un dato y va haciendo lo siguiente, vean. 5 por 1, 5. Como va incrementando de 5 en 5, 5 por 5, 25. 25 por 25, 125. El cuadrado de 125, 625. ¿Por qué no llegó a más? Porque 625 al cuadrado da 390.625. Y como solo le he puesto un correlativo hasta 1125, me llega hasta acá. Entonces, este es el geométrico y este es el lineal. ¿Me he logrado explicar con esto? ¿Se ha visto? Eso es cuando ya lo queremos hacer un poquito más, digamos que es una serie de datos enorme, ¿verdad? Y lo hacemos con un poquito más de tiempo para efecto de poderle dar la serie que buscamos. Solo por lo menos tal vez traten de identificar a dónde está el botón, a dónde está el comando, y posteriormente pueden interactuar. Muy bien, creo que entre las más representativas tenemos, como les decía, la serie de relleno con fórmula y el de las fechas. Creo que son de las que más vamos a utilizar y por ahí van a utilizar uno del tipo personalizado, así como les ponía el de A1, T1, que en un momento dado lo van a dar, ¿verdad? Espero que con esto no se les logre olvidar. Nos vamos a quedar hasta acá y lo más pronto posible les subo el video para aquellos que quieran.
practicar lo que se perdieron en temas de desconexión. Muy bien, pasen unas felices noches, caballeros, señoritas y señoras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marilu, Cristian. Buenas noches. Buenas noches, José Cinco.